Bueno, muy bien. Ahora, hablando de ver y no ver. Uno de los temas de la mañana tiene que ver con un nuevo allanamiento en una de las viviendas de Sofía Clerici. Le encontraron 600 600 mil mil dólares dólares. aproximadamente. Tantos días después del arranque de el Yate Gate, ¿no? No tenían ahí en ese. Se ordenó un allanamiento. Siempre es muy ridícula la justicia cuando 2 meses después va y allana, ¿viste? Ya obviamente cualquiera sacó cualquier clase de prueba. Pero ahí estaban los 600 mil dólares, que no, quizás no sabían que los tenían, ¿no? Estaban ahí escondidos en algún lado. Bueno, por supuesto, se va a avanzar en que traten de explicar de dónde salen nada más y nada menos que 600 mil dólares. Ponle que quede claramente comprobado que esto es parte del botín. Parte del botín. Quizás una minúscula parte del botín. Ponele que quede absolutamente comprobado. Y, ¿no? Seguramente vos que estás del otro lado te preguntás lo mismo. ¿Y qué cambia? En Loma de Zamora, el Delfín de Insaurralde ganó por escándalo más de 50 puntos. La corrupción ya está absolutamente enquistada y ya es parte de la escenografía argentina. Lamentablemente, pero ya es parte. A nadie en Lomas de Zamora le va a mover la aguja a eso. O a muy pocos. No quiero decir nadie porque mucha gente sí, pero no a la mayoría, claramente. El tema de corrupción ya está instalado en la cultura política argentina. Ya está. Y como les vengo diciendo hace mucho tiempo, el periodismo te puede llegar a contar, ¿no? Un granito de arena en una playa. El caso Chocolate. Alguien con una cámara graba la situación. Un muchacho que aparentemente le había pedido chocolate y guita, estaba en la puerta mangueando. Chocolate no le da. Y esta persona que estaba en situación de calle agarra con un celular y graba. Y lo graba sacando, ¿no? Enormes cantidades de guita. ¿Cuántas situaciones así hay? Miles. Pero esa grabación llega a un medio, el medio lo publica, esta investigación sale en Somos Buenos, ¿no? En TN, y a partir de allí, bueno, se genera todo el ruido que se genera a partir de un caso, se empieza a investigar y demás. Si ese muchacho no hubiera grabado, olvídate. Ahora, más allá de que grabó, ¿en qué modificó? En nada. La corrupción ya no importa, no les importa a muchos. Esto no quita, porque no quiero caerle a la gente, porque mucha gente está muy, muy querida, con la decepción que sienten en este momento por el resultado de las elecciones, le echan la culpa a la gente. La gente, cuando hablo de gente, hablo sobre todo de ciertos sectores en el conurbano bonaerense. Aquí en la ciudad de Buenos Aires, evidentemente, la gente vota con ciertas libertades. No tiene ciertas presiones ni amenazas. Uno va a votar en libertad como corresponde. En las grandes ciudades suele ocurrir. Pero en otros lugares del conurbano bonaerense hay que también ponerse en la piel de gente que viene siendo golpeada socialmente en todos los aspectos culturales, sociales, económicos. Lo que tiene que ver con la medicina, acceso a distintas funciones básicas del movimiento social. Donde, claro, la política ya ha instalado ciertos punteros, y entonces ahí tenés al puntero que llega a un determinado barrio donde la situación es paupérrima, pero llega a una determinada casa, un piso de tierra, y ahí le dice, bueno, yo te consigo estos planes, yo te manejo, ¿eh? Como hace chocolate. Yo te manejo ciertos planes, yo por supuesto me tengo que quedar con parte, pero yo te doy guita, yo te consigo. Bueno, quedate tranquilo, yo te voy a conseguir. Y yo te voy a conseguir, si vos venís a las marchas, tanta guita, y yo voy a conseguir poner un comedor en el barrio, entonces tus hijos van a comer, vos no tenés problema. Te voy a conseguir esto, te voy a conseguir lo otro. En las elecciones te bajo una heladera, te bajo un televisor, te bajo un lavarropas. Y el día de las elecciones voy y obviamente te doy la boleta. Ojo, con lo
que hacés, porque si no, todo lo que te doy se corta. Y la oposición la tenés, ¿no?, diciéndote por TV, votame, yo te voy a cambiar la vida. Agarrá las cosas que te dan los punteros y después votame a mí. Es un proceso muy largo, se dejó que esto avanzara de tal manera que si uno se pone en la piel de esa gente que está siendo rehén, esa gente es rehén de un sistema. No tiene ni siquiera, te diría, la libertad de elegir. No la tiene. No la tiene porque además, todo esto que te estoy contando, en muchos casos hay hasta amenazas en el medio. Hay realmente amenazas. Todo lo que pasó tiene una lógica. Hay ciertos aparatos, ciertas estructuras políticas que ganan cuando quieren ganar y pierden cuando quieren perder. Y en el conurbano bonaerense, en muchos sectores importantes, ellos ganan cuando quieren y pierden cuando quieren. A veces es mejor perder, es tan desastroso todo que dicen, bueno, que durante 4 años venga alguien que de alguna manera acomode las tarifas, acomode ciertas cosas, y después volvemos nosotros. Depende de los momentos. Uno diría, este era un gran momento para abandonar el barco. Porque, vos fijate, la Argentina está totalmente destruida. Un dólar a 1.000 pesos, el blue se fue a un número sideral. Massa lo agarró a 2.70, Alberto lo había agarrado a 60. Le están entregando a 1.000 y pico el dólar. Nada. Hay laburo, los niveles de trabajo formal no han descendido abruptamente, pero con sueldos paupérrimos. La gente no le alcanza la guita. Era un interesante momento para decir, bueno, que venga alguien a acomodar un poco las cosas, pero ahí te aparece Massa en escena y va a tratar de hacerse fuerte con el kirchnerismo en retirada. Por más que el kirchnerismo hoy aplauda, en los sectores duros del kirchnerismo esto no gusta tanto, lo decíamos ayer. Vos lo tenés a Grabois en un cumpleañito, es raro, ¿no? Es raro que Grabois esté en un cumpleañito, que gana Massa un chico de la UCD, es raro. Realmente es muy extraño. Y por supuesto, más allá de las apretadas que se va a comer Massa, cuando digo esto, sinceramente lo siento, no porque lo desee, si no ahí empezamos con el tema, no, vos estás trabajando para uno, pero no, no estoy trabajando para nadie. Yo lo que veo es que hay enormes posibilidades que Massa sea el próximo presidente de la Nación. Lo digo sinceramente. Y esto no va en detrimento de lo que pueda llegar a ser Milei. No lo veo. Hoy por hoy, no veo, y me baso en experiencias personales, en recorridas, en conocer la calle. No veo un escenario con Milei presidente. Recién en el programa anterior, ustedes veían a varias figuras importantes y escuchaban a varias figuras importantes. Lo venimos charlando también aquí en el programa, venimos hablando con diputados y demás. Sabés claramente que, por ejemplo, todo el sector que tiene que ver con la UCR, nada, ninguno de ellos va a votar a Milei. La coalición cívica de Lita Carrió, menos. La gente de Horacio Rodríguez Larreta, difícil. Y entonces, ¿habrá un electorado de Patricia que vote a Milei? Complicado, porque digo, Milei le dijo de todo menos lindo, o sea, es realmente difícil. Yo vislumbro una gran cantidad de votos en blanco y otro porcentaje importante de votos que va a estar en la línea de Massa. Esto simplemente, me puedo equivocar, sí, seguramente. Me pueden insultar por lo que estoy diciendo, la gente de los libertarios seguramente me van a querer matar por lo que estoy diciendo, pero es simplemente, cuento lo que veo, no va en detrimento, no estoy acá haciendo una bajada de línea contra Milei, escuchan claramente, no estoy diciendo nada contra ellos, simplemente veo lo que está pasando, una suerte de temperatura social de lo que está ocurriendo. Pero quiero volver a lo que les decía al principio. La corrupción ya se instaló. Y aunque sean pocos,
los casos que periodísticamente pueda llegar a conocer, porque el periodismo no es Batman y Robin, no podemos estar en todos lados mostrándote toda la corrupción, que les aseguro es escandalosa. Escandalosa. Cuando te contamos el caso Chocolate, te estamos contando, insisto, un granito en una playa, que cada tanto logramos descubrir, y te contamos el granito. Pero mientras tanto la playa está llena de arena, ¿eh? Permanentemente. Permanentemente. Por ahí quería reflexionar un poquito con ustedes, ¿no? Porque veo, estoy haciendo zapping por los distintos canales, y le encontraron 600 lucas a Sofía Clerici. Y nada cambia. Un caso así sería disruptivo en cualquier sociedad políticamente lógica en el mundo. Por muchísimo menos han caído muchos primer ministros. Acá, vos fíjate, Insaurralde está libre, seguirá libre. No va a pasar nada con el caso Insaurralde, te lo aseguro, nada. Como no pasó nada con el caso de los bolsos, que yo pensé que ahí algo tenía que pasar. Fue en Cana, López, ¿eh? ¿Te acordás del casquito? Estaba el video, la monja abriendo la puerta, la ametralladora, los millones de dólares. Pasó algo. López en este momento está caminando por la calle como vos y como yo. Como vos y como yo. Y no ahora, hace rato. Que le sacaron el casquito. La corrupción se quedó lamentablemente instalada. Va a ser muy difícil, realmente muy, pero muy difícil, desestructurar ciertas cosas que tiene ya enquistada la Argentina.